No standing eight boxer podcast. We discuss every organization and weight class with your host, Bronx Bomber, educated with the craft. Punch a topic hard like heavyweights hitting the bag. From the top rank to the upcoming, washed up to the dark horse. Champs, number one contenders, quick jab or sharp cross. We your source. Come get it. Tuning in, you can have it. Internationally known, our information is valid. See, we on a higher plane, no two episodes the same. We get better as we train, so on top we remain. Come join the conversation, it's insight you'll gain. In and outside of the rain, we do the damn thing. Buenas tardes, campeón. Gracias por dar una oportunidad hoy de hacer esta entrevista con usted. Gracias a usted. Y bueno, primero, ¿cómo está usted y cómo está su familia? No, gracias a Dios, todo bien. Aquí en un campamento, trabajando todos los días. Gracias a Dios, todo bastante bien. Gracias, gracias. Campeón, ¿se puede decir que Errol Spence es el mejor oponente que hasta ahora tú te has enfrentado? Y la pelea más importante de tu carrera. ¿Qué opina usted sobre eso? Sí, posiblemente va a ser el mejor. He peleado con muy buenos peleadores en los amateurs y aquí en los profesionales. Posiblemente Penn, un campeón unificado, campeón invicto, uno de los mejores libra por libra. Posiblemente el mejor. Como te digo, he peleado con muchos buenos, pero posiblemente va a ser el mejor. En el podcast de PBC, el conductor mencionó que Ismael Salas dijo que usted besará a Spence usando sus habilidades como debilidades. ¿Qué quiso decir Ismael Salas con eso? Como te digo, nosotros estamos en un campamento, gracias a Dios, trabajando y ejercitando todos los días. Muchas cosas, Spence tiene mucha fortaleza, muchas debilidades. Nosotros estamos enfocados también en nosotros, haciendo los ajustes, cada día haciendo ajustes, ejercitando. Y cuando mi entrenador habla de eso es lo que está hablando, de lo que estamos haciendo en el gimnasio. Tú como boxeador, ¿ves una debilidad específica que a lo mejor tú puedes sacar ventaja? Yo regularmente cuando hablo de los peleadores que van a pelear contra mí, hablo de su fortaleza. Y en este punto, Spence es un peleador bastante técnico, fuerte, agresivo, golpea bien el cuerpo. Esas son sus fortalezas y en eso es que estamos enfocados nosotros. Entiendo. En el 2019, Spence sufrió un accidente de automóvil terrible y después se sometió a una cirugía para un desprendimiento de la retina. Y han pasado 16 meses de su última pelea. ¿Tú crees que eso le afectará la noche de la pelea con usted? Bueno, él tuvo el accidente, regresó, peleó contra Dani. Dani es un peleador bastante sólido. Siempre pelea, es un competidor que pelea fuerte siempre. Lució, Spencer lució súper bien. La verdad, yo ya sé, me estoy preparando con el favor de Dios para el mejor Spencer esa noche. Para el Spencer que va a venir al 100%. Y el trabajo de nosotros está ahí, esperando el mejor Spencer. Campeón, tienes 35 años de edad. En julio cumples 36. Feliz cumpleaños, por si acaso no hablo contigo. ¿Sientes que la puerta de tu carrera se está cerrando? Y quizás te da un poquito de presión de ganar este combate el 16 de abril. Bueno, como yo dije ahorita, gracias a Dios no tengo nada que demostrar. Tengo una gran carrera, hice una gran carrera en los aficionados. Gracias a Dios estoy haciendo una gran carrera aquí en los profesionales. Regresé en el 2016 con 15-3. Y mira todo lo que he podido hacer en mi carrera. Tengo que ganarle a uno de los mejores peleadores de la historia. No tengo nada que demostrar ni que probar. Gracias a Dios he peleado siempre fuerte, competitivo. Y esa noche es lo que vamos a hacer. Vamos a pelear competitivo, pero no tenemos nada que demostrar ni tenemos presión. Simplemente es, como yo he dicho, a la gente que me apoya, a mi familia, a mi comunidad cubana que me está apoyando fuerte en estas peleas, en otras peleas. Solamente tengo que darle sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas. Gracias. Campeón, yo sé que estás seguro que saldrás con la victoria el 16 de abril. Yo sé que tú sabes eso. Gracias. ¿Qué mensaje le envía al resto de la división si logras convertirte en el campeón mundial unificado de peso welter?
Figma, están peleando dos de los tres mejores pesos welter del mundo, Penn y yo, y pienso que el ganador, todo el mundo quiere que siga el camino que la gente desea, y es pelear con el campeón de WBO, para un campeón indiscutido en las 147 libras. Pienso que está Thurman también en una gran pelea, pero pienso mi enfoque es Penn. Mi enfoque es Penn, mi enfoque es esa noche. No hay mucho que buscar afuera. Esa noche lo hay todo ahí. Dos de los tres mejores pesos welter del mundo peleando tres cinturones. Campeón, tengo una pregunta personal, si me la permite. Sí. Usted sufre de una condición médica, alopecia, y está convertido en una voz y un defensor de las personas que sufren con esta condición. ¿Por qué es importante para usted y qué se espera lograr prestándole tu voz a esta causa? Oh, sí, yo sufro de alopecia. Mucha gente me dice que le he dado un foto a esa condición, pero siempre el mensaje mío es: la fuerza viene de adentro, no importa cómo tú luzcas. Mira, yo tengo alopecia y ya se ha podido hacerme campeón mundial, peleando en máximo nivel, peleando en la élite de boxeo. He podido lograr mi sueño y que siempre el mensaje para las personas que tienen esa condición: hay que seguir luchando, no pueden abochornarse como Luca. La vida hay que seguir luchando por nuestros sueños. Cada día ese es el mensaje siempre. Campeón, gracias por prestarle tu voz a esta causa. Y gracias por dedicar un poquito de tiempo para esta entrevista. Y te dejo la última palabra. ¿Qué le quieres decir al público? No, como te digo, feliz de ir a dar ahí a BID 16. Una gran pelea, peleando dos grandes peleadores que van a pelear en una guerra casi seguro, y especialmente para mi comunidad cubana, para la gente que me apoya, para mi familia, para mi equipo. Esa noche solamente tengo que darle esa noche sangre, sudor, esfuerzo, lágrimas, sacrificio, patriotismo a la gente mía que me apoya. Campeón, gracias, te dedico mucho éxito, muchas bendiciones y mucha suerte. Muchas gracias. No standing eight boxer podcast. We discuss every organization and weight class with your host, Bronx Bomber, educated.